Sean muy bienvenidos nuevamente, damas y caballeros, a una nueva edición de Misión Turismo. Hoy estamos recorriendo Campo Viera y estamos cerca, acá, al lado nomás de la Ruta 14, a punto de entrar al Edén de Pedro y María, un camping, un emprendimiento familiar que lleva solamente 5 años y vos lo vas a conocer hoy conmigo. Así que vamos. Presento a Andrés Rogasewski, él es el propietario del Edén de Pedro y María, donde estamos hoy en día, en Campo Viera. Campo Viera. Campo Viera, digo bien, bien. Quiero saber, ¿hace cuánto arrancó este emprendimiento? Hace 5 años que arranqué con camping. Anteriormente había arrancado con los tajamares, ¿sí? Hace 15 años atrás. ¿Por qué decidió elegir los campings justamente? Fue una promoción de agroturismo que hubo con un EFAN y con un emprendimiento con gente de Italia. Nos invitaron y de ahí arrancó Campo Viera con 5 emprendimientos turísticos. Y el Edén de Pedro y María, que es donde estamos ahora, es uno de ellos. Es uno de ellos, sí. Bien, dígame, a lo largo de estos 5 años, ¿cuál fue la afluencia de turistas que llegaron al lugar? Y llegaron turistas de Alemania, de Suiza, estuvieron gente de acá, de Buenos Aires, mucho, de Misiones, de Posada, de San Vicente, de toda la zona, de Córdoba también. Es uno de los pocos lugares que veo recorriendo la provincia que tiene el camping y al lado ya todo lo que es la plantación de té. Exactamente, sí, era una chacra de... Con producción primaria, ¿no es cierto?, de té, y en esta no tengo yerba porque es lugar bajo, como hay arroyo, era una fábrica de almidón de mandioca, las piletas, y se transformaron ahora en piletas de natación. Puramente industrial, digamos. Exactamente. Bien, hoy por hoy, la gente, estamos en verano, ya arrancando febrero, dígame, ¿cómo ve la llegada de la gente al lugar? Y ahora estos días que con la lluvia mermó mucho, ¿no es cierto? Pero de Navidad, Año Nuevo, estuvo repleto de gente el camping completo. Bueno, cuénteme, Andrés, ¿cómo hacemos para venir? ¿Tenemos que hacer reserva? ¿Simplemente pasamos? ¿Cómo es el movimiento que tenemos que hacer para llegar al Edén de Pedro y María? No hay reservas. Nosotros trabajamos el año entero porque tenemos pesca y pague. Entonces, está habilitado el año entero. Nada más que la temporada de pileta, bueno, el que quiere venir a pasar y traer su carne, tenemos lugar para asar, para acampar. Y bueno, y el que quiere comer comida de pescado, también le preparamos. Bueno, o sea, la gente viene, puede pescar sus peces, puede comer también de acá. Exactamente, y podemos prepararle también una variedad de comida de pescado también. Todo a pedido. Sí, exacto. Bien. Otro de los servicios con los que cuenta es justamente que es un predio disponible para acampar. Sí, para carpa, sí. Con acampar, con carpa. Bien. Sí. Entonces tenemos para acampar, tenemos pileta, tenemos pesca y pague, tenemos cantina, tenemos pool. Sí, y cancha de vóley, de fútbol también. Bueno, así que está un poco, bastante completito. Cuénteme el valor de las entradas para poder ingresar. No, el valor de las entradas es 70 los chicos y 80 los grandes. Y no se cobra el auto ni y la carpa 120. O sea, el día que quiera puedo venir. El día que quiera, de lunes a lunes. Muchísimas gracias, Andrés. No hay por qué.